estamos aquí con los creadores del juego del año, DICE en Juvenaria. DICE, el juego del año. Bueno, chicos, Manuel, José es el creador. Es la voz de todo esto. Es la voz en off de todo esto. Manuel es el que se ha dedicado a ir a todo. Está vuestra cámara, ¿eh? El que tuvo la idea de todo, el que tuvo. Y luego José, pues el ejecutor de lo que Manuel no podía llegar. ¿Lo he definido bien? Bastante bien. Bastante bien. José, ante todo, es, vamos, compañero del alma. Y me acuerdo del día que estábamos jugando algo en casa porque quedamos, siempre quedamos días, semanas alternas, viernes y sábado por la mañana para jugar. Y me acuerdo y dije, oye, José, tengo una idea, está esta posibilidad, yo solo lo veo complicado y necesito a un compañero de batalla. Y me dijo, allá voy. Y yo la verdad que con todos los años que llevo pues, haciendo proyectos y demás, y he tenido socios y demás, nunca había tenido un socio así de bueno. Y estoy muy contento. ¡Qué bonito! ¡Lagrimeta! No, es verdad, hay muchos que nos ven. No, pero es verdad, mucha gente que nos vea lo sabrá. Hay muchos negocios y muchas cosas que se montan juntos y que no siempre es fácil llevarlo entre varias personas, pero nos complementamos muy bien, sabemos hasta dónde llega uno, dónde llega el otro y nos complementamos y eso hace una buena fuerza y es la verdad, yo me he sentido muy cómodo. Y eso también nos pasa en el rincón cuando nos estamos matando, o sea que también. No, pero es verdad, es que es parte. O sea, sabéis muy bien cómo compenetraros unos y otros, ¿no? Y compenetrar una sociedad, ¿no? Sí, yo fíjate, yo durante muchos años he tenido, o sea, he visto otros proyectos y, por ejemplo, asesoro la universidad a gente que monta startups. Y cuando hay dinero de por medio, por ejemplo, es lo más complicado. Sobre todo porque el que pone el dinero normalmente se convierte en el que manda. Y si los acuerdos no están bien definidos, siempre hay trencillas. Sí. Y yo es la primera vez que me he sentido muy cómodo y prueba de ello es que estamos aquí. Sin él no hubiese sido posible y estamos muy contentos. Yo creo que con vosotros, ¿qué vamos a decir? Es decir, Rincón Legacy, canal oficial, todo el día aquí en directo. Con una mesa de mesas para juegos. Súper chulo que la gente pasa por delante, os saluda. Viene a veros. Nada, estamos encantados, ha venido un montón de gente, hemos hecho un montón de entrevistas. Lo subiremos todo a YouTube en los próximos días, hoy posible horas, minutos o segundos. El primer día, que fueron 6 horas y media de streaming, que está troceado y que va a ser muy cómodo ver en YouTube. Pero para hablar de lo que es DICE, DICE ha sido una parte de Juvenalia destinada a juegos de mesa, donde vosotros habéis hablado con distribuidores, con editoriales, con tiendas para invitarles. Y el que ha venido está viendo el éxito con mesas, con demostraciones. Es verdad que es sábado, no estamos a domingo, pero ¿qué resumen podemos hacer de este primer año de DICE? Y todo esto habiéndolo montado con 2 meses. Y ahora tenemos un año por delante para montar el gran DICE del año que viene. Es una pregunta un poco difícil. Yo pienso que se ha demostrado que esto era posible. Ya había habido en otros años anteriores algunas pruebas. Es verdad que es una feria muy larga, es una feria que tiene muchos días y que hace falta un esfuerzo personal y humano. Tenemos un producto que no es una televisión, que no es una videoconsola que le damos al play y puedes tener un monitor atendiendo 10 pantallas. Aquí hace falta gente que enseñe el juego, que tenga carisma, que sepa traer a la gente a las mesas. Y es complicado, pero claro, también lo que dice Javi, ya nosotros el proyecto lo teníamos en mente el año pasado y teníamos muy poquito tiempo y había otras ferias a las puertas de la esquina y yo creo que estaba bien esperar y ver un poco. Este año hemos tenido 2 meses más, un mes más y hemos podido hacerlo y el resumen ha sido que funciona, que la gente está muy contenta, que mira, está pasando una cosa, en mi opinión, y es, yo sigo pensando que o sea, hace falta muchos eventos como este y todos son complementarios y todos ayudan, ¿no? Pero al final es verdad que los que somos jugones siempre vamos a las ferias, a consumir, a estar ahí y demás. Aquí está pasando algo que es lo que yo vi en Essen una vez. Y ojo, salvando la distancia. Era lo que tú buscabas, además. Sí, pero no quiero hacer el utópico de otra vez Essen. Lo que quiero decir es que aquí lo que estoy viendo es que gente que ha venido a esta feria a pasárselo bien con su familia, sin ninguna pretensión de voy a jugar a un juego de mesa, de repente llega a una mesa y le enseñan el Coral, lo juegan, le gusta y lo compran. Y eso es una maravilla, porque aunque nos parezca que es una cosa utópica, es el inicio
de que en esa casa haya un juego de mesa, que mañana haya dos, que mañana haya tres y demás. Porque yo vuelvo a decir lo mismo que dije en su día en el canal. Hace falta que el público generalista consuma el juego de mesa para los que somos jugones, tengamos versiones deluxe, tengamos tiradas más grandes y que la afición crezca. Es bueno para todos. Tal cual. Y yo creo que a nivel organización, os digo, ya os lo dije el otro día en un mensaje, y os lo digo, toda la gente que ha pasado por aquí ha alabado la organización. Y eso para vosotros dos tiene que ser muy importante, porque habéis tenido 2 meses para preparar un evento donde entran 80.000 personas, donde tenemos 1.000 metros cuadrados, donde la parte más bonita de Juvenalia estáis. Si paseáis por Juvenalia, la parte más bonita y visualmente más novedosa estáis. Es que el resto son hinchables. Este año son todos hinchables. No, tampoco. O sea, quiero decir, hay un Lego. Tenemos, bueno, está la policía, están los bomberos. Policía, los bomberos. Está lo de Lego, está lo de la esta del, lo, de la. ¿Cómo se llama esto, coño? No te va a salir. De los planetas, de mirar, el telescopio. Cosa de planetas. Mira, si estuviéramos el. Pero somos lo más top de la feria. Me gusta que Javi hable de Somos, ¿eh? Por supuesto. Pues que Somos. Por supuesto. Manu vino al canal y dijo, vamos, quiero hacer esto. Somos parte y yo me siento parte. Y no hay cultura en este país y lo que estamos haciendo es generar una cultura del juego de mesa. Se está abriendo. De aquí al día de mañana no sabemos lo que puede crecer. No sabemos si puede crecer 1.500 metros, 2 palmos o dentro de 5 años tenemos 2 pabellones. Y Juvenalia forma parte de DICE y no DICE de Juvenalia. Es que no lo sabemos, ¿o no? Lo que no podemos es ponernos límites y con ilusión, no, con trabajo y con constancia y perseverancia se consigue todo. Muy bien, es una zona estupenda y la gente lo está recibiendo súper bien. Las familias que vienen les está encantando, sí. Se sientan, les encanta la zona, les encanta la oferta, lo diferente que es a todo lo que hay aquí. Pero es que mira para atrás. Sí, sí. Tenemos mesas con familias, todas las mesas están con gente, con niños y mayores. Los mayores tienen cara de divertirse. Hay un mensaje muy bueno de Calvo Expósito, sí, nuestro querido Calvo, que léelo si quieres tú, que lees mejor de ahí. Está diciendo, está claro que Juvenalia es un espacio excepcional para visualizar los juegos de mesa, ya que tienes a las familias paseando en busca activa de formas de ocio. Hemos escuchado mucho este año la necesidad del juego desconectado. Lo hemos escuchado mucho. Es verdad, puede ser que estemos viniendo después de una pandemia donde ha habido un incremento absoluto del uso de dispositivos móviles. Eso es. Y puede ser que las familias vean aquí una oportunidad de jugar y de compartir el tiempo fuera de su pantalla. No quiero irme por un derrotero porque quiero contar algo importante. Si estuviéramos en la tele, ahora mismo Javi diría dentro vídeo y podríamos recuperar la famosa entrevista que ha dado la vuelta al mundo, donde efectivamente yo entré un día y dije, oye, tengo una idea, ¿qué tal? Oye, soy Manuel, soy un loco y... Pues oye, aquí estamos. Y además tengo que decir una cosa y es verdad que la idea de Juvenalia fue de Javi. Porque Javi dijo, yo he estado en Juvenalia todos los años. Bueno, todos los años. Todos los años, bueno, de pequeño. Cuando era pequeño. Ahora ya no me diga. Qué guay estaría, qué guay no sé qué. Y eso fue una primera puerta de decir, oye, Juvenalia, esto no lo habíamos pensado y a lo mejor puede ser un camino. Que quede claro que el año pasado no vine a montarme las colchonetas, ¿vale? Que también. Ya está, para que todo el mundo lo sepa, ya está fichando a todas las posibilidades, cosas lúdicas para cosas suyas, es personales. Entrevista que hace, entrevista que pillaba algo. Pero no, yo os tengo que dar las gracias siempre, independientemente del cariño que siempre me habéis dado como amigo. Es verdad que me acuerdo, porque sé perfectamente ese día que hablé, mucha gente en el chat empezó a ver una locura, no sé qué cuánto. Y Javi se puso enfadado y dijo, pues yo conozco a Manu, sé lo que hace Manu, y si Manu dice que esto lo va a hacer, yo confío en que es capaz de hacerlo. Y poder estar aquí hoy con vosotros, con José, aquí en medio de la feria, con esto detrás, y decir, lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido, esto es el principio. Tú has dicho una cosa, y vamos a adelantar alguna cosa, pero ya sabemos que el año que viene esto es mucho más grande. O sea, ya lo tenemos confirmado. Como bien ha dicho Javi, hemos hecho todo lo posible en tiempo récord. Durante estos días nos han visitado muchas de las editoriales que habían escuchado, pero que no, por tiempos no podían y demás. Están todos encantados con el planteamiento. Es que la logística ha sido también compleja, buscar demostradores. Entonces hay algunos que no han llegado y aún así han venido a visitarnos, como por ejemplo ayer, que tuvimos aquí a dar ideas. Esto es importante porque el año que viene, si este año hay 7 editoriales, el año que viene habrá muchas más. No voy a decir el número porque no lo puedo saber. No queremos crear ese, queremos crear DICE.
Queremos qué buena es. Crear un DICE grande, un DICE donde esté a nivel nacional todas las editoriales, pero sin cerrarnos, que a nivel internacional... ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que Essen ha hecho que sea el ejemplo para todas las demás? Para UK, para etcétera, 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 para nosotros mismos. ¿Cuál es el gran cambio? Son la internacionalidad, el que todas las editoriales de todas partes se atrevan y quieran ir a vender su producto, a promocionar su producto allí. Y esto es el principio porque estamos creando cantera y estamos enseñando juegos para infantiles, para peques, para novatos. Pero es que el año que viene puede haber juegos para jugones y para novatos ya. Queremos que las editoriales apuesten por tener una zona con juego más avanzado, porque entendemos, han venido durante estos días, hemos recibido a muchas familias que son jugones y que quieren probar las últimas. El Coral ha sido un éxito, por cierto, un montón de gente que ha querido venir a probar el Coral expresamente. Yo creo de verdad que esta apuesta híbrida de un Juvenalia con DICE está muy bien, porque es que tú vienes con tu familia y los que somos jugones lo sabéis perfectamente, nuestras familias suelen estar un poquito pues ya cansadas, ¿no? De toda la matraca de juegos que le damos, ¿no? Pues oye, el hecho de que yo pueda estar probando un Coral, y mis hijos se están divirtiendo en el Planetario o en Lego o lo que sea, y yo puedo estar tranquilo probando la última novedad, a mí me parece muy interesante. Vuelvo a lo mismo, es que esto es ocio, es que esto es diversión en familia. Y el juego de mesa es eso, tiene que dejar de parecer un sitio donde vas a una cueva a jugar y huele raro. Y huele raro. No, es tal cual. Por eso es que estamos estigmatizados. Es lo que tú has dicho. Hemos querido que sea una zona muy bonita, cuidarla mucho, las calidades de todo. Hemos tenido especial cuidado con eso. En eso, que sé que tú además has tenido mucho que ver, a mí me parece bestial cómo está organizado, cómo está el diseño, cómo está el plano montado. Me parece que has acertado desde el principio, no se ha movido ni una mesa de cómo estaba inicialmente. Y eso, joder, es un éxito de cómo las editoriales han aceptado su sitio tal. Aquí el primer día, si os acordáis, Asmodee estaba que lo reventaba. De vivir, que no ha podido venir y que ahora... Ah, bueno, ahora mismo hay... Está todo. Hay tres mesas vacías, el resto está todo ocupado. Yo os voy a leer un mensaje que nos acaba de llegar, que creo que es muy importante. Dice: tenemos un problema. Estamos tan a la defensiva y tan escépticos por tanto vende humo y charlatán que cuando aparece alguien con entusiasmo ya no nos creemos nada. Y eso es lo que pudo pasar en su momento. Yo creo que ahora tú lo que has hecho es decir: esto es verdad, esto se ha creado. Es que yo no entiendo de verdad. Mira, y además voy a decir una cosa. A mí me han dicho literalmente: qué bueno que hay sangre nueva. Y me lo han dicho literalmente en esta feria. Hay gente muy importante. No quiero decir con eso nada. Lo único que quiero decir es: yo creo que todo suma y todo es complementario. La experiencia que José y yo tenemos, por ejemplo, en otros sectores empresariales, creo que aporta mucho a un sector que tiene que crecer. Tiene que crecer. Es que os parecería, es alucinante cuando ves los números reales de las tiradas que tenemos en España de juegos de mesa, podría ser muchísimo más grande. Muchas veces son ridículos comparados con otros países. Que me lo estoy inventando. Que tiene bueno, con Alemania ya ni te cuento. Con Alemania no podemos compararnos ni nos vamos a comparar. Pero si nos comparamos con un país como Francia, tampoco podemos compararnos. Bélgica, estamos haciendo una cuarta parte de lo que Bélgica está imprimiendo. Es que si hacemos tiradas de 500 o de 1000, primero a la editorial sale más caro y al cliente final también le sale más caro. Si todas las editoriales pudieran imprimir 5.000 o 10.000 copias de cada, no a lo mejor de todos los juegos, pero de muchos más juegos, que la media normal es 1.000 copias, quitando grandes hits, joder, les saldría más barato a ellos y debería de salirnos también más barato a nosotros. Al final. No, y que luego son productos que, joder, es que nosotros estamos acostumbrados a un ritmo de publicación y a un consumismo que nos olvidamos de que cada juego tiene un mercado que se podría explotar mucho. Yo vuelvo a lo mismo. Coral, juego que se ha hecho en España, que tiene una producción de madera, un PVP de 22 euros, que te puedes echar partidas de 10 minutos. Ese juego se debería estar vendiendo como churro. ¿Y por qué no pasa? Pues yo pienso que muchas veces no pasa porque no, los que somos jugones estamos todo el día probando juegos nuevos y el público generalista no llega a conocerlo. Y es una pena, porque son buenos juegos, son buenas apuestas.
Calvo os da la enhorabuena y os dice que hay que felicitaros por el éxito que ha tenido todo este tema. Y yo os digo que todas las editoriales que han pasado por esta mesa nos han felicitado por la organización. Os han felicitado por la organización y lo han dicho aquí en directo. El año que viene, si hemos sido 10, tenemos que ser 20. Y hay que crear en 10 años un espacio para juegos de mesa. Y ese es el objetivo. Y si en vez de 10 años es el 5, pues mejor. Ojalá. Joder, pues si sabemos que es complicado. De momento vamos poco a poco, paso a paso. No hay miedo. Ya estamos aquí. Ha habido una gran acogida, la gente está contenta, las editoriales están todas iguales. Nos han expresado el agradecimiento, sí. Les gusta y los que no han estado también nos han dicho que efectivamente es probable que quieran venir en futuras ediciones. Entonces, bueno, yo creo que eso. Y aquí hay una cosa que es diferente a otras ferias, que aquí hay venta, chicos. Tenemos venta de juegos de mesa, con lo cual la familia que está jugando ahí tiene la tienda ahí para comprar, tiene claro. Generación X, que ha venido Héctor, tiene Zacatruz, que ha venido toda la gente de Zacatruz, los tomates más que otra, para comprar los juegos que está comprando. Con lo cual, si crecemos y hacemos esto más grande, no te digo que aquí vayan a hacer en agosto porque ese no es el objetivo, pero el papi bueno, se va a llevar, el papi, la mami se va a llevar el juego. Bueno, yo personalmente pienso que es una conversación que hemos tenido durante estos días. Primero, vísperas de Navidad. O sea, escenario irónico para poder vender, para poder ser prescriptor. Está pasando. Mucha gente que viene a jugar, que dice, uy, papá, a mí el juego de los camellos, o el juego del coral, el juego de no sé qué. Todo esto hace una prescripción. El Catán Maus lo está petando. El Crocro Burrito, ya, creo que han tenido 5 bajas ya de gente. El Samur ha tenido que venir varias veces. Nosotros hemos estado a punto un par de veces. Claro, no, a lo mejor aparece un burrito por aquí y tal. O sea, está habiendo un éxito muy bueno y se está transmitiendo en ventas. Y esto puede seguir creciendo mucho porque, además, tengo mis dudas, ¿no? Y esto es un planteamiento que hago aquí de forma genérica, pero lo hablábamos el otro día. Nosotros los jugones, y esto todos los que nos estén viendo lo saben, es que comparamos el precio, buscamos en un sitio, buscamos en otro, el descuento, tal, tal, tal. La gente que viene aquí a probar el juego por primera vez no lo conoce. O sea, y se lleva el juego y lo compra, ya se enganchará, ya encontrará la web de uno, de otro, de tal. Vale 20 euros, porque claro, es que un juego de una Play, yo no sé, pero estoy muy fuera, pero puede valer 80 euros, 60 euros. No, ya ves. Es un juego de mesa que tiene 1000 partidas, que puedes compartir algo por 20 euros. Y no solo eso, sino que tienes tiempo con tu familia. Y qué totalidad, te lo estaba diciendo Vero ahora. Es que los niños ahora se cogen su tablet, se cogen su móvil, se meten en su cuarto. Y esto de repente te abre la familia, totalmente. Te abre a los padres, a los hijos, compartes un rato, te diviertes y encima hablas, interactúas, eso es. Les educas, juegas con ellos. Bueno, que no tenemos que decir a la audiencia qué no, es. No, bueno, puedo decir, pero, tengo pero algunos. Pero que parece que hay veces que nosotros lo tenemos muy claro, claro, efectivamente. Pero a la gente se le olvida y viene aquí y dice, coño, que tengo esto, y lo ven aquí, y entonces de repente otra vez, por sí. Eso están comprando los juegos, jugando, se sientan, está fantástico. Estabais hablando de las ventajas, y tengo algunas cifras y anécdotas que me han gustado mucho. Bueno, por un lado, obviamente, y la habéis tenido hace un momento a Verónica y a Jonathan, la importancia que tienen los juegos de mesa para aprender muchas cosas. Como decía yo, ¿no? O sea, un videojuego, a mí me encantan los videojuegos, Javi también le encanta, a todos nos encanta el juego. Pero un videojuego es verdad que cuando ya sabes jugar, pues es meter un disco, darle a encender y coger el mando y jugar, entre comillas, ¿vale? Salvando la distracción. Un juego requiere aprenderse unas instrucciones, hay un proceso cognitivo muy importante, requiere saber explicarlo, saber hablarlo, saber no aburrir, ¿no? Intentar aganchar un poquito, requiere tener paciencia, requiere el saber ganar, el saber perder, que son habilidades cognitivas que nos parecen muy fáciles para los que jugamos, pero hay mucha gente adulta y mucha gente adolescente y mucha gente infantil que no saben gestionar ese tipo de emociones, que no saben gestionar ese tipo de habilidades. Y luego, como anécdota, os puedo contar que me parece muy curioso, dicen que entre el 70 y 80% de las personas mayores que están dentro de la ficción y que mantienen los juegos de mesa durante su vejez tienen una respuesta cognitiva muchísimo más alta y mucha menos probabilidad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas que otras personas. Y creo que eso es una ventaja maravillosa. Quiero sí, porque a mí eso, ¿eh? Personalmente me da pánico el Alzheimer, lo ha tenido
mi abuela por parte de madre y mi abuelo por parte de padre, es algo que yo lo tengo muy presente en mi vida y que no lo sabía, pero voy a jugar más ahora. Pues dicen bueno, que las personas que juegan a juegos de mesa en su edad adulta y de vejez tienen muchísima más posibilidades de no sufrirlo y un mejor desarrollo cognitivo. Y otra cosa que me gustó mucho el otro día, dicen que jugar en pareja, o sea, que lo hemos hecho todos, jugar en pareja crea oxitocina por un tubo y es como volver a estar enamorado. Ese momento de estar juntos es como si fuera un abrazo. Y eso me encantó. Lo leí el otro día, según la pregunta, es un estudio de, creo que es de la Universidad de Harvard, y hay muchos estudios muy interesantes que queremos traer. Nos gustaría que en otras ediciones hubiese ese tipo de información. Es información que pasamos por alto y que está ahí, que es la realidad. Es decir, es un tiempo en compañía, en conjunto. Tengo un amigo que se ha enganchado recientemente con su pareja y me manda fotos de los dos con su copita de vino, noche no, y cansa menos salón. Que hacer el amor. Estamos ya... Parmera, que ya estamos mayores. Eso yo ya no... Pero que, oye, yo creo que son... Y sobre todo también crea mucha historia, y eso nos ha pasado a todos, ¿no? Sí. Esa partida frenética al fondicide, donde en el último momento tiras los dados y ganas, o yo qué sé, o al chulu, o cualquier cosa que... O yo sé de alguien que ha jugado hace poco al Anacroni, ¿no? Y de repente la última jugada, ¿no? Anacroni, no vamos a... Pero te voy a decir una cosa relacionada con todo eso, porque mi experiencia con el Anacroni fue, entre otros, con este señor. Pero una cosa, para mí, cuando juegas a un juego de mesa con una persona... Y la experiencia es buena, es una experiencia que algo tendrá que ver con esa oxitocina o algo tendrá que ver. Sí. Para mí es un amigo ya. Esas dos horas donde yo he jugado, yo no juego solitario. Pero es que no se lo juegas. Pues se sabe que yo canto, silbo y me da colleja. ¿Que te quieres? O sea, generamos un vínculo con la persona que juegas también muy importante. Para mí es Y es un problema de la ficción, ¿eh? También hay que decirlo. Sí. Sí, porque, por ejemplo, os puedo contar que en la universidad precisamente ha habido un proyecto, este año me ha tocado asesorar un proyecto que es precisamente sobre unir personas que tienen esta afición de los juegos de mesa, ¿no? Y uno de los temas es que el 80% de la gente que juega juegos de mesa juega con su grupo de siempre, pero no le importaría probar con gente nueva, ¿vale? Pero es verdad que luego también somos muy recelosos a quién entra en casa, cómo jugamos con alguien, dónde jugamos. Y es verdad que es una ficción que en ese aspecto hay cosas que todavía hay mucho por hacer, yo creo. Es verdad que las asociaciones y las tiendas hacen mucho fuelle con eso, pero es verdad que todavía nos falta acostumbrarnos también a yo sé, Playtomic, por ejemplo, sin ir más lejos, está organizando partidas de pádel. Y tú vas allí, no conoces a nadie, estás jugando contra personas nuevas. Sí, básicamente. Playtomic con el pádel es, bueno, con el fútbol también, el fútbol sala. Claro, pero la diferencia es que no está dentro de casa. Claro, pero por ejemplo, es donde se hablaba, ¿no? Pero Playtomic, tú estás aquí, en este lado, jugando al pádel, el otro está allí, no tienes... Juegas, le ganas, pierdes, te vas, pero has dicho hola y adiós, no, prácticamente. Tienes una cosa... Sí, pero el juego de mesa tiene mucha más... El juego de mesa tiene mucha más relación de diálogo, más cercano... Porque lo ideal es tener un mecatol. Eso es ideal. Claro. Hombre, pero hay muchos ya, ¿eh? Sí, pero... Luego están los de Alcobendas, claro. De Torrejón... Sí, pero estamos hablando de Madrid. Ya, ahora vete a Palencia. Ah, bueno, el problema es que allí el grupo de juegos de Palencia pues se tiene que organizar, en el mejor de los casos en el local y en el peor de los casos en la casa de alguno. Y ahí ya tienes más recelo de dónde meterte, qué hacer y cómo moverse. Ese es el problema. Vale, entonces... eso es lo que tenemos que ir salvando. Creo que todo, si hay más tiendas físicas, tenemos más tirón para jugar, ¿vale? Mira, es que me encanta, esta es la parte más que me gusta, ¿no? Me encanta cuando la gente escribe y podemos leerlo y responder en directo, ¿no? Y Polos Opuesto Podcast, que está calvo, que está hablando también de lo que estaba hablando del objetivo y tal. Ahora menciona una cosa que también me parece interesante, que es el ajedrez, ¿no? Es verdad que cada vez hay más colegios y más centros que están apostando por el juego de mesa genérico y no centrado solamente en el ajedrez, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante. Yo creo que igual que hay clases extraescolares de ajedrez, el fomentar que en los colegios, por ejemplo, haya clases particulares o extraescolares de juegos de mesa, me parece muy interesante porque creo que también... Y muy necesario. Sí, y se desarrollan otras habilidades cognitivas y es una diversión que también puede acabar llegando a casa, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, la verdad, sin duda, vamos. Sí, Calvo,
Calvo es profe y Calvo además está en todo este tinglado. Calvo dirige rol. Bueno, él conoce y controla mucho de este tema. Pero lo hablábamos ahora con Jonathan de ¿cuánto estigma tiene el rol? Bueno, yo no soy jugador de rol, pero antes de meterme en todo esto, el rol era malo. No, malo no. El rol era malo. Y tú fíjate, está pasando ahora que un ahora, montón... No, me refiero a que yo he vivido... Toda la vida, lo que pasa es que hay de repente una noticia, como fue aquello del caso del rol, pero de un caso aislado cuando todo estigma, el mundo... Pero es lo que se vende. Todo el mundo jugábamos al Cyberpunk, todo el mundo jugábamos al vampiro... Pero nunca se habló más del rol que esa, que en esa época. Bueno, porque sí, porque era una cosa bueno, pero igual que los del Carma, os acordáis del Carmageddon, que se incitaba a la violencia... Es decir, yo estoy de acuerdo, yo creo que son mitos, entre comillas, pero por ejemplo, fíjate tú el poder del... A mí el rol me parece, yo no soy tampoco jugador de rol, pero la mecánica en sí, su concepto, me parece súper interesante. Porque al final es crear mucho proceso creativo. Y de hecho, muchas de las mecánicas del rol se están usando, por ejemplo, en conceptualización de ideas, en generaciones de negocio, en guionistas, que de repente, pues el jugar a ponerte en los zapatos de otra persona... Coño, es que un guion... Es un juego de rol. Una película es un juego de rol. Estamos en directo ahora mismo. Está, que la tienda. La vida al final es un juego de rol. A mí, el rol me gusta menos porque me cuesta ponerme en los pies de los zapatos de otro y demostrar ese sentimiento. Lo he jugado y me gusta, pero yo soy más de sentarme, jugar un tablero para autogestionarme. Y a mí también te digo una cosa. Que... A mí, y nos ha pasado a todos, cuando tú conoces a alguien nuevo y le dices, me encantan los juegos de mesa, pero ¿cuántos tienes? Tengo 200.000. Hombre, te miran con un poquito de decir, aquí hay un problema. ¿Qué harías a un tío que tiene 400 puzzles hechos en casa y colgados en las paredes? Entonces, bueno, el tema que, bueno, pues la gente se sorprende un poco, porque no solo no está en la afición, sino dice, se te ha ido un poco de las manos. Bien. Vale. Y también el concepto que tiene, bueno, esa parte, pero el concepto que tiene la gente, por ejemplo, de decir, la gente no sabe el ritmo de publicación que hay. No. Es alucinante, o sea, ya no solamente que haya una afición o no haya una afición por jugar a los juegos de mesa, es que la gente, la gran mayoría de personas, lo que creen es que hay 4 o 5 juegos de mesa típicos y... Pero no saben el. O sea, nosotros en España tenemos un ritmo de publicación aproximadamente de entre 5 a 10 novedades semanales. Semanales. Es brutal. Yo, de hecho, hay una comparación que siempre he dicho, que no la tengo muy clara, seguro que alguien en el chat nos lo puede resolver. Pero no sé si hay más videojuegos sacados a la semana que juegos de mesa. Bueno, es que el videojuego es un desarrollo muchísimo más profundo y quizá también es verdad que hay muchísima más gente trabajando en desarrollos de videojuegos. Muchísimo más. Conocí a Atari. Yo ya alucino la industria mucho más grande. No tiene nada que ver. Otra cosa es que luego, bueno, lo que ya son como películas o los grandes éxitos, los juegos saldrán seguramente todos los días en diferentes plataformas. Muchísimos. ¿Qué tiene esto? O a mí, ¿para qué me ha servido lo de los juegos de mesa? Desde que estoy yo tan metido en los juegos de mesa, he aprendido a respetar a esas minorías que no conozco. Ah, no, es que a mí me gusta criar amapola en su... Me lo estoy inventando. Y digo, ah... Pero ya no te considero... Pobrecito, piensas. Pues mi afición es mejor. Pues yo tengo 400 juegos de mesa, jódete. No, pero que aprendes un poco a respetar a minorías. Porque dices, yo soy una minoría, no todo el mundo conoce los juegos de mesa. La media de la que estábamos hablando, que no tiene ninguna base, pero que creemos que pueda ser, es que de 80.000 personas que hayan pasado por Juvenalia o que pasen por Juvenalia, 78.000 no conozcan los juegos de mesa. O sea, y de los 2.000, 1.800 lo conozcan vagamente tipo Virus, RIS o en el mejor de los casos, en Catán. Sí, Carcassonne, Catán, eso ya sí que les van sonando a aquellos que conocen algo de la ficción. Pero no hay nada más bonito que meterte en un desarrollo de dice de Lord, proyecto. Dice Lord Topillos que salen muchos más juegos de mesa que videojuegos, que el ritmo debería de bajar algo y que no hay tiempo material para que no da vida para tanto. No, debería aumentar el la clientela. O sea, sí, la cantera. También es cierto que a los que nos gusta jugar
y nos gusta jugar a todo, también nos gusta comprarlos, nos gusta tenerlos. Y toda el la ritmo semana, está por encima de las posibilidades hoy en día, pero es, que ya no es tan dinero, sencillo, Javi, como que aumentemos el público. Pero ¿cómo juegas a todos los juegos que han salido este mes? Es que no tienes tiempo. Es imposible. No, no, no. Yo no quiero enseñar lo que tengo en casa. Tienes que romperte el tema del coleccionismo. Se acabó el completismo. Claro, puedes coleccionar, no puedes completar. No puedes comprar todo lo que yo os reconozco, yo reconozco que es un tema que llevo pensando desde hace poco, porque a lo mejor empiezo a despertarme ahora, no lo sé. Pero me sale un poco mal el sentimiento de dependencia que siento. La verdad. Es un tema que creo que se habla poco. Y yo a mí, ¿dependencia a la compra o a jugar? Yo creo que, y ojo, y creo que tengo muchos amigos que compran muchísimo, y que a ver, que todo es sano, lo que tú quieras, pero yo tengo una sensación de que estamos un poquito enganchados. Se habla poco, porque parece que decir ludopatía va relacionado a jugar en casino, obviamente, y no tiene nada que ver, pero yo sí estoy, yo reconozco que yo estoy enganchado a comprar la última novedad, a tener, si es lo que dice José, es decir, José y yo, que José es con quien más juego con diferencia en mi vida, ¿no? Tenemos, hoy me decía, joder, pues con esta semana que hemos estado en la feria, ¿cuántas cosas tenemos que probar? Mira, así a bote pronto, que se me ocurra, ¿no? De cosas que nos gustan mucho y no hemos podido probar. La expansión de los Mars, el Viticulture World, el Weather Machine, tengo varios de Dune que me encantan. Estás generando ansiedad. No, no, pero es verdad, no, dice Javi, no da tiempo. Y luego, por encima de todo eso, el presupuesto, es decir, hay mucha gente que lo controla muy bien, pero también hay muchos que tenemos ahí un enganche con gastar y comprarnos todas las novedades, que es verdad que poco se habla de eso, pero también conozco mucha gente que nos ve, que tiene la casa abarrotada, pero abarrotadísima. Por encima de nuestras posibilidades, jugonas. Sí, sí. No económicas. Y no sé muy bien. Que no voy a salir también. Yo no entro solo en el dinero, pues bueno, cada uno lo gestiona en su casa como quiere. Pero el tiempo. A mí me gusta jugar a esto y me gasto el dinero que me apetece, ¿vale? Y eso yo ahí no entro porque yo soy el primero que lo hace. El tema es que me compro un montón de juegos que luego no me da tiempo a jugar y me da rabia. Yo digo. Es nuestra pena. Sí, pero ahora os digo: vienen las editoriales y os proponen un parón de un año. No sacamos nada en un año. Normal. Pero puede haber un término medio, seguramente. Obviamente, no, obviamente. Ahora me dicen, bueno, que este año no voy a sacar, que tenéis muchos, ir jugando a los que tenéis. Que este año no sacamos juegos, me pega un tiro. Yo vivo constantemente de la emoción, sí, pero que, del Kickstarter, de la novedad. Es verdad que estaría bien, o sea, a mí me gustaría encontrar una fórmula, que al final la gente dirá, pues cada uno hace lo que, como lo ve. Pero sí encontrar una fórmula que, en mi opinión, fuera más sana. Y también yo creo que también hay otro tema que es, claro, cuando tú juegas con la misma gente, al final dependes un poco del catálogo de cada uno. Pero la realidad es que yo, por ejemplo, veo muy necesario, muy interesante, cuando las tiendas abren las puertas y las asociaciones lo hacen, pues al final es un sitio también donde probar juegos. Y también descatalogas, porque también es verdad que aquí decía ahora, no sé, ha dicho alguien en el chat, decía, es que el problema muchas veces también piensas que todo el mundo te dice, hay que comprar este, y que si no lo compras, te vas a quedar sin él. También nos pasa. Bueno, pero hay veces que te quedas sin él. Hay veces que te quedas sin él. Cuando sale, hay que aprender ya se ha vendido a vivir con ese fracaso. Yo he aprendido pues a vivir con ese fracaso. Eso es una reflexión muy buena. Porque es verdad también una cosa. Cuanto más grande es tu grupo, más facilidad tienes para eso. Porque yo hay muchos juegos que no me compro porque se los ha comprado Alf, o porque se los ha comprado José, o porque lo tiene Manuel y cuando lo quiera jugar lo tiene Manuel, o lo tiene Javi. ¿Eso es un emparipé? No. ¡O los terminéis comprando, cabrones! No, 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 mira, te lo compras, pero si no te lo compras, no pasa nada. ¡Claro! No pasa nada. Porque pues yo, de verdad, si un juego me gusta, lo quiero. Lo quiero jugar. Tener, lo quiero tener. El hit, si los seis, el grupo de seis que hemos jugado al hit, ya lo tiene uno. Bueno, lo hemos jugado aquí. Pero si hay una... Vamos a ver. Yo sin jugarlo. Si tú tienes más de 350 juegos, o 325 juegos, o sea, no jugarías una tienes vez... 300 más de los que deberías tener. Pero el año que viene tendrás 400. Hombre, mira, un repaso rápido. Decía Galvo, dice, hay más de 1.100 referencias de juegos presentados solamente este año, ¿no? En ese. Se juega feria. Todo lo que dice Lord Topillo 75. Juegas a todo lo que puedes y mucho porcentaje se convierte en coleccionismo. Por ese afán de tenerlo y evitar que lo editen y te quedes sin el juego. ¿Dónde está?
Luego dice, no hay que jugar a Dani Esteban, dice, no hay que jugar a todos los juegos que salen, al igual que no hay que leer todos los libros y escuchar todos los discos. Claro, pero a mí es que eso no me pasa con los libros, los discos, me pasa con los juegos. Pero esa es la falta que nos tenemos, creo que es Dani Isban. Dani, sí. Y Dani, que lo conoce, lo controla y además está en ello, no me pasa con los libros, no me pasa con los discos y espero que cada vez me pase menos con los juegos. De verdad, estoy en un proceso. Sigue esperando, procesando. No, pero es verdad que él lleva tiempo, es verdad. Yo te juro que lo que hago es. Y el que sabe cuánto compro, sabe que lo que hago es. Soy muy selectivo y es. No sí, pero seleccionan mal. Eso es otra cosa. Eso es una cuestión de gusto. Soy selectivo, selecciono lo que creo que me hace falta para tener y luego hay juegos que los he dejado ir. Porque sí que los tenía alguien del grupo y digo, lo voy a jugar dos veces en mi vida, las dos veces me las va a traer él, ¿para qué voy a ocupar espacio? Y ahora sí que tengo una política de que si entra algo, tiene que salir. Pero tú llevas con eso un tiempo y lo sé, tú tienes un hueco y dices, este es el hueco que es y no lo quiero ampliar más de esto y está muy bien. Y yo, por ejemplo, eso me parece una reacción sana. Me parece que está bien, que está bien. Claro, ese proceso, cuando llevas ya tiempo, al final ese proceso entras. Entras en ese proceso. Eso es verdad. Yo antes de conoceros, yo tenía casi 800 juegos, hice una criba escandalosa del 50% de mi colección. Y luego la junté con la de Ana y hicimos otra criba brutal para poder entrar en la casa. Entonces, cuando juntas las colecciones tuyas y de Ana, ¿salen filler? Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir. Bueno, que se dice aquí el que se compra el último iPhone, ropa o cómics también. Pues de eso. Si hubiera parón, se tiraría de anteludoteca, que es lo que ya tenemos. Me da mucha rabia. Y el objetivo para el año que viene, que yo me pongo cuatro objetivos siempre lúdicos. Que nunca cumple. Te lo voy a decir en enero. Vale. Porque los tengo pedidos, ya he cumplido dos. Entonces, esos objetivos que tengo lúdicos este año va a ser jugar más a los juegos que tengo. Me voy a poner jugar 10 partidas a juegos que tengo. Ya no quiero poner 10 a cada uno. No, 10 a cada uno es imposible. ¿10 a cada uno has dicho? El tema de la afición. No, pero no todos, no de todos. Se podrá elegir 10 juegos. Y de repente. Yo es que, por ejemplo, eso lo echo de menos. Y es verdad, jugar más, jugar más juego, trillarlo, ¿no? Más esa sensación de... 10x10 está muy bien, pero es incumplible luego, ¿eh? Wow. Una colección más difícil. Es de los que más he jugado. Pero 5x10... A lo mejor a Triterion. Pues, en mi vida. Que has jugado mucho a barras. Sí, pero igual, no te gustaría decir, en el año 2023 quiero jugar 10 partidas a Triterion. ¿De José ha jugado mucho a barras? Pero luego... No será conmigo. Luego... Yo he jugado una vez y media partida. Luego me apetece mucho... decir, vamos a jugar a este y de repente el grupo que quedamos dice, oye, ¿por qué no jugamos a esta novedad? ¿Nos ha pasado? Y entonces te hacen así los ojos y dices, hombre, ¿cómo no voy a probar esto? ¿Cómo no voy a probar esto? Deja el Agrícola que le den por culo. Eso. Y sácate el hit. Eso. Es que claro, esa es otra, la caja del 15 aniversario de Agrícola, ahí está. Con los mazos todavía precintados estos nuevos que salieron. Está un juego que es referencia para mí. Y ese y mí más. O sea, yo tengo la colección juegos que me gustaría este año darles 10 partidas. Y voy a elegir 10 juegos a principio de año. Pues Alberto, yo creo que eso estaría muy bien. Que de verdad que lo compartas en el canal mucho y que lo enseñes, porque yo creo que también puede ser una referencia para mucha gente que os ve. Que a mí me parece que es muy interesante también. Si es que además. Repetir. Es como cuando dices, tío, lo de las expansiones, ¿no? ¿Para qué quieres 2.500 expansiones si es que no juegas ni el base? Yo últimamente estoy bajando el ritmo de expansiones y estoy comprando los bases. Y las que alguno opináis o cuando habláis en el canal y tal, siempre decís, oye, esto me parece muy necesario. Pues esa a lo mejor se me la compro, pero si no, ya, por comprarlas todas. Están diciendo que si vas a hacer 10 partidas al Halloween este año. Que bien. No, pero el objetivo. Desde luego. No van a ser 10 partidas al Halloween, pero va a ser una partida al Halloween grabada. La experiencia que hemos tenido de esto nos ha servido y nos ha venido. En especial de Buildings. Esta experiencia de grabar aquí en mesas para juegos con dos cámaras y tal, nos hace que el canal pueda llegar más allá y que el canal pueda hacer partidas en directo y que podamos hacer cosas que llevamos tiempo en mente. Y bueno, pues ¿por qué no vamos a probar una partida en la mesa de Javi con dos cámaras grabando el Halloween? También hay que pensar una cosa, que yo quiero jugar muchas reediciones, pero yo tengo
dos programas a la semana y normalmente hablamos de novedades. Entonces, no entiendo un canal de juegos de mesa que no juegan a juegos de mesa. El ratito del retro. Y cada vez hay más canales de juegos de mesa que no hablan, que no juegan a juegos de mesa y siguen hablando de lo que alrededor de los juegos de mesa hay. Yo estaba anoche pensando. Yo estaba anoche pensando que la semana que viene aquí en IFEMA está Gamergy, que viene Ibai, vienen un montón de streamers grandes. El concepto de los gamers en gran parte también surgió de gente conocida que de pronto se ponía a jugar y se echaba una partida, lo que sea. Yo no entiendo, o sea, totalmente de acuerdo contigo, es decir, creo que a la gente le gusta ver a la gente jugar. Sí, sí. Si está pasando en gaming, sí. ¿Por qué no puede pasar en juegos de mesa? Es mucho más divertido y interactúa muchísimo más que en un juego de... Mira, dice Moyulero, 10 partidas a un Lacerda en un mes sería lo suyo. A mí me encantaría. A mí me encantaría. Y hace la cabeza así... No, ya. Pero yo con José he jugado a todos los Lacerda excepto el Weather Machine. Y a todos nos hemos dicho, joder, ¿qué nos gustaría repetir? El único que hemos repetido es Elon Mars, si me equivoco. Hostia, me acuerdo de cuando empezó Manuel en los juegos. No repetimos al que era, joder, le sacamos este juego. No, que es muy duro para él, es muy duro para Manuel. Es muy duro para Manuel. Y ahora jugaba a todos los Lacerda, sí señor, aquí. Y dice, quiero más Lacerda. No, tenemos ahí el Weather Machine esperándonos, ¿eh? Sí, sí. Es el más complejo de entender de todos. Me ha encantado, yo llevo 3 partidas. Por ejemplo, ¿ves 3 partidas? Está bien. Sí, pero tú tienes un ritmo jugón. Yo no puedo comparar contigo porque tu ocio... Tenemos un bon cycle ahí pendiente también. Mucho de ellos es jugar. Hay que probarlo, a ver. Bon cycle. Lo tenemos ahí pendiente. Pues espérate, que lo mismo... No, iba a ser para la semana pasada, pero... Si es que además, que todos los juegos que salen son... O sea, la realidad es que la gran mayoría de juegos, el 95% de los juegos que salen, son muy buenos. Las producciones que tenemos actualmente en España son chulísimas. Las moneditas del no sé qué, el no sé cuánto, las miniaturas. O sea, es un lujo las ediciones de juegos de mesa que tenemos. De hecho, se nota un montón. No sé si pasará un poco en el futuro, como pasa a lo mejor con las películas o cosas así, ¿no? Pero tú coges una caja de cualquier editorial de las que están aquí o de las que están por venir, antiguas, y lo notas. Notas que la caja es más antigua, que el diseño, lo que sea, ¿no? O sea, ha habido un cambio muy fuerte. Me pregunto... Si a lo mejor dentro de 5 o 6 años las cajas de hoy veréis y digo, uy, esto ya se ve antiguo. Esto se ve viejo. Pero la realidad es que la calidad de lo que hacemos ahora está muy bien. Sí. Muy, muy bien. La verdad que lo que pasa es que a mí el aroma viejo todavía me gusta. Me gusta abrir una villa de hace 8 años y decir, qué bien huele. Y huele a viejo, claro. Es que yo huele a viejo. A Barandante. Un The Thing, aquí dice Alex Organ, dice un The Thing. Joder, compré el The Thing. Como muchos que conozco, con todas las miniaturas, el tapete, el dado del tiempo. ¿Sabes? Compre usted el dado del tiempo. Porque es el mismo super, dado, pero transparente. Pero al revés. ¿Cómo te gustan todas las cosas? O sea, es como. Porque con el normal. Claro que lo tienes. Con el normal tengo. Tiras. Por eso te miro. Sale peor el tiempo. Claro, claro. Nieve, claro, o sea, lluvias. Claro, o sea, ¿por qué vas a jugar con el normal? Juega mejor con el otro, que es mejor. Es más soleado. Cómpralo. Los tokens deluxificados, esos no llegué a tiempo porque se agotó. Gracias, eso es el dinero que te has ahorrado. Pero tío, o sea, y ahí está, el de Zinc, deseando probarlo y jugarlo. Yo deseando repetirlo porque no tuve buena experiencia en la primera partida. Salió mal. Sale mal. Bueno, que vamos con lo siguiente, ¿no? Algo más que comentar, el año que viene vamos al tope. ¿Queréis dar alguna pincelada? Daros de vuestras pequeñas ideas del año que viene. O... aquí por el trabajo que habéis hecho. Habéis hecho un currazo de la leche. Encantado un montón de horas. Está saliendo fantástico. Y nada, es un placer también que la gente que no ha podido venir, que esperemos que venga en las futuras ediciones, por lo menos pueda ver lo que hay, pueda escucharos a la, pues eso, la repercusión, las editoriales y todo lo que esté. Sí, es importante que la gente se guarde días, la gente que nos de Madrid se guarde días para el puente de diciembre del año que viene, que tenemos... DICE. Juvenalia está metido dentro del evento DICE. Señala hostia, ¿eh? No, Juvenalia nos ha ayudado un montón, ¿no? Sí. Hay que agradecer mucho a Juvenalia que nos dé este hueco. Y además es un complemento muy bueno. O sea, Juvenalia y DICE complementan perfectamente la oferta, el público, el tráfico. No, y la gente, las editoriales, los demostradores, toda la gente que está aquí currando,
desde hace días que también el trabajo es de ellos. Sí. Sin ellos es imposible. Además, de verdad, es un esfuerzo muy grande por parte de todos y estamos muy contentos. Y os agradecemos a tope.